Mirando al futuro, veremos en este programa qué es la retina, cómo se trata, cómo se diagnostica, cómo se examina. Felizmente hoy, con la tecnología que poseemos en nuestra institución, podemos examinar, diagnosticar y tratar la retina en muchas enfermedades que hace no tantos años no era posible tratar. Veremos también a lo largo del programa que, si bien la prescripción de anteojos muchas veces puede ayudarnos, incluso mejorar la agudeza visual, puede estar a veces escondiendo, tapando algún problema de la retina, que es importante el diagnóstico a tiempo para evitar a veces pérdidas irreversibles de la visión. Por eso, de ahí la importancia del control anual, del fondo de ojo anual, de los estudios complementarios que hoy existen y que nos pueden ayudar en las afecciones de la retina. Vamos a hablar entonces de la anatomía y de la fisiología de la retina. Hay algunos estudios complementarios que nos van a ayudar a ver cómo está la retina, que son la angiografía fluoresceínica, el OCT que tenemos aquí, y la ecografía, como vamos a ver en detalle un poco más adelante. Pero yo quisiera mostrar el OCT, que nos muestra muy bien la anatomía de la retina, que es un estudio que se hace a través de una luz láser. Entonces podemos ver aquí el fondo de ojos. Cuando uno ve a través de la pupila, lo que ve es el polo posterior del ojo, y en las retinas podemos ver el nervio óptico, que lo marcamos aquí como un círculo de color rosado, amarillo, y que corresponden a las fibras del nervio óptico que abandonan la retina para ir a llevar la imagen hacia el cerebro. Al lado del nervio óptico podemos ver una zona muy importante de la retina, que es la mácula. Que la mácula es la que realmente sirve para definir imágenes y para la visión de los colores. Y por fuera de la mácula podemos ver las arterias y las venas, que van a llevar irrigación, es decir, oxígeno y sangre, a la retina. Si nosotros tomamos un ojo, para ser más gráficos, y lo cortamos, podemos ver en su interior una capa transparente que cubre el centro del ojo, que es el humor vítreo o el gel vítreo, que lo sacamos aquí. Y por debajo vemos esta capa o lámina muy delgada, que es la retina. ¿Tenemos algún estudio para ver la agudeza visual? Sí, es la cartilla de pruebas para ver de cerca y es el proyector de optotipos que tomamos en el consultorio para la agudeza visual. ¿Y podemos tomar la visión de los colores? Sí. Para saber si el paciente tiene alguna alteración en la visión de los colores, contamos con distintos test. El más frecuente que usamos es el test de Ishihara, que sirve para detectar alteraciones en el color rojo-verde. También nosotros sabemos que la visión no se termina en el ojo, sino que sale a través del nervio óptico, como veníamos ahí en el fondo de ojos. Y aquí tenemos un esquema para ver cómo lleva la vía de la visión la luz hacia el cerebro, o las imágenes hacia el cerebro, porque como siempre nos ha enseñado el doctor Nano, el que realmente ve es el cerebro y no el ojo. Tenemos muchas formas de estudiar la retina. La forma más sencilla y más común de estudiarla es en el consultorio, con un método que se llama oftalmoscopía binocular indirecta. Consiste en el uso de un oftalmoscopio como este, que tiene un sistema de lentes. Se usa con una lupa que condensa la imagen y nos permite ver la imagen en tres dimensiones. Con esto nosotros podemos ver la retina y el nervio óptico. En esta imagen podemos ver una retina normal, donde está el nervio óptico, que es el cable que conecta el ojo con el cerebro, y las arterias y las venas temporal superior y temporal inferior. En el centro está la mácula. Otro estudio que podemos hacer para estudiar la circulación de la retina es la retinofluoresceinografía. Consiste en inyectar un contraste y sacar fotos a medida que ese contraste va circulando por las venas y las arterias de la retina. Cuando no podemos hacer estos estudios o porque hay algún problema en la córnea que no deja pasar la luz, en el cristalino, los medios que no son transparentes, tenemos la ecografía. La ecografía nos permite, a través del ultrasonido, poder estudiar el ojo en su totalidad. Consiste en colocar una sonda, apoyarla sobre el ojo y poder ver bien todas las estructuras del ojo. También nos permite, en otros casos, para calcular lentes intraoculares y demás funciones. En la retina
Las enfermedades genéticas se denominan distrofias hereditarias y algunas de estas son la retinosis pigmentaria, la enfermedad de Best, la enfermedad de Stargardt y la maurosis congénita de Leber. La retinosis pigmentaria es la distrofia retinal más frecuente y se caracteriza por una disminución progresiva bilateral de la visión periférica producida por una alteración a nivel de los receptores de la retina que llevan la información visual. El diagnóstico de la enfermedad se lleva a cabo a través del interrogatorio, donde hay que preguntar por los antecedentes familiares, a través de la clínica, donde se produce la disminución de la visión periférica y la nictalopía, que es la ceguera nocturna, y a través del fondo de ojo, donde se observa, como vemos en esta imagen, la estrechez arteriolar, la palidez del nervio óptico y lesiones pigmentarias en la retina, como son las espículas óseas. Los métodos complementarios que ayudan al diagnóstico son el campo visual, donde se observa un escotoma anular, que es la disminución de la visión periférica, y el electroretinograma, donde se observa la falta de respuesta de la función retinal. Otra de las distrofias retinales que ya hemos mencionado es la enfermedad de Best. Esta enfermedad también se denomina distrofia macular vitelliforme y se caracteriza por la disminución bilateral progresiva de la visión central. Esta enfermedad progresa a través de 5 estadios. La edad de inicio principalmente es en la primera infancia, pero también existe una forma atípica de enfermedad que los signos y síntomas comienzan tardíamente denominándose enfermedad de Best del adulto. Los estadios de esta enfermedad progresan desde el estadio 1, donde se observa un pigmento moteado a nivel macular. En el estadio 2 se observa una lesión típica como de yema de huevo y progresa hasta el estadio 5, donde se llega a la cicatriz macular. El diagnóstico se realiza a través de la clínica, observándose la disminución central de la visión y a través de las lesiones típicas en el fondo de ojo. Y los métodos complementarios que pueden ayudar al diagnóstico son el electrooculograma y la visión de los colores, que ambas están alteradas. Y la disminución de la visión de las enfermedades pueden producirse tanto por la lesión directa, así como también por complicaciones secundarias, lo cual nos da importancia en el control periódico con los especialistas para un tratamiento oportuno. La retina, que es una fina membrana que tapiza el ojo por dentro, también tiene características similares a las del cerebro y puede sufrir los mismos problemas vasculares. El más significativo de las complicaciones de la retina es lo que se denomina una obstrucción de la arteria central de la retina o alguna de sus ramas. Aquí se produce una alteración en la circulación, una obstrucción en la circulación, por lo tanto no llega sangre y se genera una carencia en la llegada de oxígeno. ¿Cuál es el signo más típico? Es la pérdida brusca de visión que se produce en forma total o parcial en un ojo. Esto es un fenómeno que debe ser atendido dentro de las 6 horas de producido por el médico oftalmólogo, quien realiza un procedimiento denominado punción de cámara anterior, lo que provoca una descompresión de la presión intraocular y, acompañado por otros tratamientos, vuelve de nuevamente a funcionar la circulación y retorna la función de la retina. Otros trastornos también muy importantes son las obstrucciones venosas, que también pueden ser parciales o totales y generan obviamente también una pérdida de la función visual. Estos son fenómenos que podríamos denominarlos accidentes retinovasculares. En general, las causas son múltiples. Las más comunes son alteraciones en la presión arterial, en el colesterol, en la coagulación y en el hábito de fumar. Ahora, cuando se producen este tipo de complicaciones, otro tratamiento que podemos hacer es la fotocoagulación. Nosotros lo hacemos con esto, que es un láser denominado Pascal, que tiene la enorme ventaja de no dañar las fibras de la retina y, por lo tanto, generar una mejor recuperación que la que se logra con otros tipos de láser. Por lo tanto, cuando se producen todo este tipo de complicaciones, es muy importante acudir al médico oftalmólogo para poder
recuperar lo antes posible la función de la visión. Y la prevención, que como siempre decimos es la base del buen pronóstico, se debe hacer con muchas veces estudios de Doppler carotidio, el control de la presión arterial y también de todos los lípidos. El desprendimiento de retina es la separación de las capas más internas de la retina, a la que llamamos retina neurosensorial, del epitelio pigmentario, que en condiciones normales están adheridas. El gel vítreo produce tracciones que generan roturas en la retina y así se produce el desprendimiento. También pueden existir sectores donde hay atrofia y se forman agujeros que permiten el pasaje de líquido y la separación de las capas de la retina, o también pueden ser traumáticos. En algunas condiciones estas roturas de la retina pueden transcurrir sin provocar un desprendimiento. Cuando son detectadas a tiempo, pueden ser tratadas solamente con rayo láser. Existen otras causas de desprendimiento de retina, como la proliferación fibrovascular en la diabetes, procesos inflamatorios y también, como ya mencioné, traumatismos de órbita o de cráneo. ¿Quiénes son más propensos a tener un desprendimiento de retina? Los pacientes con un antecedente de desprendimiento de retina en otro ojo o en el mismo ojo, los pacientes que tienen alta miopía, operados de catarata, pacientes con enfermedades degenerativas de la retina y traumatismos oculares o craneales. Los síntomas que puede dar un desprendimiento de retina pueden ser puntos o hilos oscuros, que se llaman moscas volantes, destellos luminosos o relámpagos, el paciente puede ver una sombra o un telón que se cae, también puede existir una pérdida brusca y total de la visión. Si el desprendimiento de retina no es atendido a tiempo, puede comprometer la mácula, que es la parte del centro y que es importante que no se desprenda. ¿Cómo estudiamos un desprendimiento de retina? Tomamos la visión en el consultorio, en general, como les mencioné, la visión baja. Tomamos la presión, que puede estar normal o disminuida. Hacemos un fondo de ojo y realizamos una ecografía. El objetivo de este espacio es informarlo sobre la principal causa de ceguera infantil en nuestro país, que es la retinopatía del prematuro. Esta enfermedad se produce por la anomalía de los vasos de la retina. Las arterias y las venas adoptan una conformación tortuosa que pueden ocasionar hemorragias, cordones fibrosos, simulando sogas que tironean de la retina y así desprenderla y provocar la ceguera. Es importante el diagnóstico mediante el fondo de ojo, que sea temprano, oportuno, para poder así realizar el tratamiento y llegar a detener la progresión de esta enfermedad. Podemos lograrlo trabajando en equipo, junto a las enfermeras, los neonatólogos, los oftalmólogos, el trabajo con los papás. Esto se puede prevenir con un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno y estar pendientes también de la rehabilitación. Entonces es fundamental que los servicios de neonatología cuenten con un oftalmólogo preparado para el diagnóstico de esta patología. Bueno, vamos a hablar un poco de uveítis. ¿Qué es la uveítis? Es la inflamación de la uvea. ¿Y qué es la uvea? Es la capa media del ojo. El ojo por fuera tiene la esclera, por dentro la retina y por el medio tenemos la uvea, que está formada por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Y como se asemeja a la uva, los antiguos anatomistas le pusieron uvea. Las causas de uveítis son autoinmunes, es decir, que nuestras propias defensas atacan tejidos propios, o infecciosas, producidas por bacterias, virus, parásitos u hongos. En nuestro medio, una uveítis muy frecuente es la uveítis producida por la toxoplasmosis. Es transmitida por los gatos, liberan en sus heces los parásitos que luego los ingerimos con las verduras mal lavadas o carnes mal cocidas o agua contaminada y nos contagiamos la toxoplasmosis. ¿Cuáles son los síntomas? La mayoría de las veces sucede asintomática, puede atacar el cerebro, el hígado, el pulmón y los ojos. En los ojos, los síntomas cuando se activa son moscas volantes y visión borrosa, pero también puede ser asintomática. La toxoplasmosis tiene un tratamiento específico y es muy importante instaurarlo si se detecta en mujeres embarazadas, sobre todo en mujeres embarazadas y en pacientes trasplantados o con HIV, ya que no tienen las defensas suficientes para hacerle frente a la toxoplasmosis. Y lo más importante, cómo prevenir la toxoplasmosis, es haciendo una higiene de las heces de los gatos y del plato o la bandeja sanitaria cada 24 horas,
Una vez que se libera en las heces el parásito, tarda 48 o 72 horas en poder infectarnos. Entonces, si nosotros hacemos una higiene cada 24 horas, evitamos contagiarnos. Y lavarse las manos posteriormente a la higiene. También cocinar bien las carnes y lavar bien los tallos de las verduras y extremar las medidas en mujeres embarazadas y pacientes HIV o trasplantados, como les dije, porque son los pacientes de mayor riesgo. Lo primero que tenemos que aclarar es que el desprendimiento de retina tiene una resolución que siempre es quirúrgica. Hay que pedir los exámenes, análisis clínicos y de laboratorio para a la brevedad programar una cirugía. Cuando tenemos que operar a un paciente con diagnóstico de desprendimiento de retina, tenemos dos tipos de cirugía por realizar: la cirugía convencional del desprendimiento o la cirugía de vitrectomía. En la cirugía convencional, lo que intentamos hacer es colocar lo que nosotros denominamos un explante, una banda de silicona que va a estar rodeando el ojo para intentar relajar el cuerpo vítreo y evitar la progresión del desprendimiento. Una vez ubicada esa banda, lo que hacemos es localizar el desgarro mediante el oftalmoscopio binocular indirecto y realizar en esa lesión láser o criocoagulación para sellar y curar el desprendimiento de retina. En cuanto a la cirugía de vitrectomía, se trata de una cirugía técnicamente más compleja, en donde a través de un delicado instrumental realizamos unas microincisiones en el ojo para ingresar en él y operar desde la cavidad vítrea, introduciendo un complejo sistema de iluminación y a través de otras de las incisiones diversos instrumentales que van a permitir llevar la retina a su lugar, sellar los desgarros, quitar ese líquido que está por debajo de la retina para obviamente lograr el objetivo, que es curar la retina. Hoy les voy a hablar acerca de las ayudas que se prueban en los pacientes que tienen degeneración macular. La clínica cuenta con un servicio de baja visión en donde se prueban elementos con el fin de potenciar el resto visual que tienen los pacientes. Las ayudas se dividen entre ópticas, no ópticas y electrónicas. Dentro de las ayudas ópticas vamos a probar para lejos, filtros, amarillo y rojo, grises, anteojos telescópicos que se destinan a acercar las imágenes y los objetos. Pueden usar anteojos monoculares, o sea, para un solo ojo, para ubicar objetos lejanos, o también telescopios que se montan en los anteojos. Pueden ser monoculares o binoculares, es decir, se montan en un ojo o en ambos. Dentro de las ayudas ópticas para cerca encontramos las lupas. Hay diferentes tipos de lupas, la famosa lupa de mano de diferentes graduaciones. También tenemos lupas con luz incorporada, las reglas lupa, lupas de apoyo y anteojos con prisma. Los anteojos con prisma se usan para cerca y tienen justamente un prisma en la base nasal para mejorar la convergencia. Y después tenemos en ayudas no ópticas de cerca el filtro de lectura amarillo, tiposcopios de lectura, donde es una máscara que se va desplazando a través del texto para no confundir los renglones. También tenemos tiposcopios para cheques, donde se le muestra dónde tiene que firmar y dónde tiene que escribir la persona. Y dentro de las ayudas no ópticas también tenemos el uso de atriles, cartas especiales para baja visión. Y lo más importante es la buena luz en la lectura. Una buena luz de 75 bujías dirigidas al texto o a lo que está haciendo en la distancia cercana. Dentro de las ayudas electrónicas contamos con la más moderna, que es la lupa electrónica. Y también tenemos un mouse, es un reproductor o un magnificador de texto, el cual esto se desplaza
en un texto y se reproduce en la pantalla de una televisión. Vemos que hay muchas ayudas, tanto ópticas como no ópticas, para mejorar y para que el paciente pueda realizar sus tareas habituales. Así que lo importante es que esté motivado y que concurra por sus propios medios y con voluntad para usar las ayudas ópticas prescritas. Para los pacientes con baja visión utilizamos no el cartel que usan todos los oftalmólogos, el estándar, sino que usamos este especial, específicamente desarrollado para la evaluación de la agudeza visual de estos pacientes. Leucocoria viene del griego y significa pupila blanca. Es utilizado generalmente en pediatría cuando se ve detrás de la pupila una masa blanca. En general en los chicos se hace una prueba que es ver el reflejo rojo, que consiste en iluminar las pupilas y que las dos estén rojas y parejas. Cuando una de estas pupilas está blanca, hablamos de leucocoria. Las causas más frecuentes de leucocoria son catarata, retinoblastoma, persistencia del vitrio primario hiperplásico, retinopatía del prematuro, enfermedad de Coats, desprendimiento de retina, uveítis, toxocariasis y toxoplasmosis. Dentro de estas causas, la que vamos a hablar ahora es el retinoblastoma. El retinoblastoma es el tumor ocular primario maligno más frecuente en los chicos. Debe ser identificado y tratado lo antes posible. Es importante a todos los chicos hacerles un fondo de ojo para poder detectarlo a tiempo. Usualmente se presenta antes de los 5 años. El diagnóstico se hace con el fondo de ojo en el consultorio y después se estudia con tomografía y ecografía. En la tomografía y en la ecografía podemos detectar el calcio, que es muy sugestivo de que hay un tumor. Para hablar de tumores en los adultos, los más frecuentes son las metástasis. Pero como tumor ocular primario más frecuente tenemos el melanoma. El melanoma coroideo se origina en la coroides, que es la capa de la retina que está por debajo de la retina. Es un tumor maligno que puede eventualmente diseminarse a otras partes del cuerpo. Muchas veces, cuando son pequeños, pueden ser asintomáticos. Por eso es importante en todo control oftalmológico hacer un fondo de ojo de rutina. Generalizando el tratamiento de los tumores, este depende de la extensión del tumor. Si es pequeño, se puede tratar con radioterapia local, también se pueden tratar con fotocoagulación o crioterapia. A medida que aumenta el tamaño y la extensión del tumor, se recurren a otras modalidades, que se puede llegar hasta la enucleación, que es sacar el ojo. Siempre los tratamientos tienen que ser en coordinación con especialistas en oncología. Llegamos así al final de nuestro programa de retina. Nuestros profesionales han hablado de la importancia de los controles, de la importancia del diagnóstico a tiempo para evitar pérdidas irreversibles de la visión. Remarcamos entonces la importancia de realizar el fondo de ojo anual y de incorporar ese examen de fondo de ojo en nuestra rutina de los exámenes médicos. Contestamos ahora las preguntas que nos hacen llegar nuestros televidentes a través de nuestra página web, a través del Facebook o que se comunican telefónicamente con nosotros. En este caso, la doctora Milanese le va a responder a Alejandra de Posadas, que nos escribió diciendo que tiene un hijo con toxoplasmosis congénita y que le dijeron que su hijo había adquirido la enfermedad durante el embarazo. Al mismo tiempo, ella nos comenta que ella no ha padecido ninguna enfermedad durante el embarazo, al menos que supiera, y que por eso le llama la atención, y que quiere saber si vuelve a quedar embarazada, qué pasa con su segundo bebé. Gracias, Alejandra, por escribirnos. Te cuento que la toxoplasmosis se transmite al bebé si se contagia durante el embarazo, en la primoinfección. En tus próximos embarazos no tenés ningún riesgo de contagiar la toxoplasmosis a tus hijos y no lo notaste porque la mayoría de las veces la toxoplasmosis es asintomática. Carlos de Berazategui nos dice que él tuvo un desprendimiento de retina en su ojo que tiene 8 dioptrías y que le dijeron que era peligroso algunos deportes de contacto. Nos pide en este sentido nuestro consejo. Bueno, gracias Carlos por tu pregunta. Es importante porque aquel que haya tenido un desprendimiento de retina y que se haya tratado y su médico le ha dado el alta, podría volver a realizar deportes, pero es importante que en ese caso use protección ocular. Llegamos al final de nuestro programa de retina. Nuestros especialistas nos han hablado de la importancia de un examen a tiempo, de las distintas enfermedades de la retina
y nos han remarcado sobre todo de la importancia del fondo de ojo y de incluir este examen de fondo de ojo en nuestros controles de salud anuales.